es el Cegonaro, que es el esta conmemoración del gol de Forment. Es una conmemoración que va a continuar al llarg del temps. Continuarà celebrant perquè aquest acte en el temps. Jo crec que d'ací 50 anys se faran inclús congressos sobre a qui se li va ocorrir la celebració del gol de Forment. Ja sap de què, i quan algú mos pregunta si este és un acte extravagant o un acte que no acaba de captar les dimensions de lo que representa un gol, teniu que desmentir-ho, perquè la celebració d'un gol i d'aquell gol és la celebració d'algo tan immens com és la celebració d'un instant de felicitat, d'una felicitat que va arribar als nostres pares, que vosaltres hem crescut en el conte, la narració del gol de Forment, i que és una narració que a partir d'aquest moment i d'aquesta commemoració segueixen els nostres fills, i que hem d'agrair a tota la gent d'Almenar, a Calicut, a la gent de Mestalla, i res més, molt agrair. Sé que si ve la policia d'aquí, doncs, anirem tots. Jo estic molt feliç perquè aquest instant de felicitat, com va dir Rafa Alberta quan se li va ocorrir la idea, és la celebració d'aquest instant de felicitat en què se va detindre el temps, i cada vegada que veiem el vídeo de YouTube us pareix que no val com a marcar i que ho va marcar, i per això avui és moltes gràcies a tots per assistir-nos. A cantar la cançó que he escrit sobre la Lliga de 71. És una cançó molt personal, tot i que trascens un poc de mi mateix al club i a tota l'afició, perquè celebra també la Lliga de 71. Dos claus només, els noms que apareixen a la cançó, que són Paco, Amàlio i Carmen. Paco i Carmen són els meus pares, que afortunadament encara estan vius. I Amàlio era l'amic de mon pare, que era amic de futbol, de boxa i de moltíssimes coses més. Bé, vaig a cantar-vos la cançó Sarrià 71. Tots els que la conegueu, podeu cantar amb mi i fer cors i de tot. Passar la tarda un domingo con el rumor d'una ràdio apagado por la puerta, cerrada cal y canto. Pasar las hojas del álbum, hacer equipos de ensueño, hurtar en casa de Pepe el esquivo cromo de un medio. Y en Sarriá los corazones se pararán hasta saber que la Liga es nuestra ya. Y en Sarriá los corazones se pararán hasta saber que la Liga es nuestra ya. Paco y Amàlio en el campo, saltando como posesos, dando sentido a sus vidas, ebrias de fútbol y sueños. Mi álbum casi completo, me falta el cromo de Iribar. Carmen coge mi mano y me peina y me mima. Y en
corazones se pararán hasta saber que la liga es nuestra ya. Y en Sarriá los corazones se pararán hasta saber que la liga es nuestra ya. Paco y Amalio en el campo, la liga ya es del Valencia. La vida es como una fiesta, vibrante y eterna. Y en Sarriá los corazones se pararán hasta saber que la liga es nuestra ya. Y en Sarriá los corazones se pararán hasta saber que la liga es nuestra ya. Es nuestra ya. Bueno, pues lo que dieu del cor no vamos a parar, pero casi, hasta que no van dir, pues bueno, pero bé. Y no res, vull donar-li gràcies, això és algo, pues especial, ja veu si fa anys i que se recorden així a Déu, pues sempre molt bonico. I no res, donar-li gràcies i gràcies a tots ells. Amunt! Gràcies! Pirotècnic. S'ha amagat el pirotècnic. Bueno, pues vamos a ver cómo se organiza todo. ¡Eh! Mítico Ramón. Bueno, está por aquí Vicent Xilet, que fue el encargado el año pasado de sacar la noticia que recogía, ¿no? Todo lo que se montó el año pasado, en el que creo que había muy poca gente en comparación con este año, ¿eh? Sí, va creciendo año a año y poco a poco se está empezando a formar esa liturgia que en Argentina acompañó al gol de Aldo Pedro Poy, ¿sí?, de Rosario Central contra Newell's, un gol que todavía se está celebrando en la actualidad, que se marcó en el mismo año, en el 71, y creo que aquí está empezando a fabricarse esa liturgia, esa tradición y esa costumbre que deberíamos mantener durante muchos años. Y todo además de manera espontánea, nacido del pueblo, pura, nacido de la gente, nacido de los aficionados. Bueno, aquí, tremendo esto. Quiero preguntarte, Vicent, por... Sí, efectivamente, vamos a tener que ya guardarnos esta fecha en el calendario todos los años. Sí, el año pasado fue una convocatoria muy improvisada a media tarde en Twitter, pero este año ya hay mucha más infraestructura y al final, como dice el amigo Miquel Nadal, se hablará de esto en simposios, en conferencias. 50 años, y esperemos estar por aquí. Sí, y dentro pues ya de la simbología del Valencia. Vamos allá, vamos a coger a Rafa, que es el encargado aquí, mestre pirotécnic. Bueno, eterno Jorge Iranzo siempre. Pasa, Mick, ¿cómo estén? Paco. Diciendo, aquí tenemos que tener el recordatorio. Y vamos a ver cómo se despliega el asunto aquí, ¿Dónde empieza aquí? Este año es más larga, Este año os habéis dejado la pasta, este año hay titos. Forment. A ver, vamos a ponernos una luz. Es una traca, os recuerdo que es una traca. Yo voy a seguir a Rafa la huerta rápidamente. Vamos a ver todo lo que hay aquí montado. Y llega hasta aquí, como debe ser. Este año había más presupuesto para Traca. Cada año va aumentando.
Bueno, yo voy a intentar grabar y apartarme. Pasa, Rafa. ¡Grande Forment! Muy bonito, bonito, muy emotivo. Nosotros vamos a cerrar comunicación aquí, pero ahí está el recuerdo para el gol de Forment. Marzo del 71.